Buenas noches amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana en donde compartimos los hechos que consideramos que han sido importantes y que han ocurrido en los últimos días. Hoy en una edición especial de El Resaltador porque no va a estar con nosotros. Nuestro compañero Néstor Buzo que está con actividades fuera de la ciudad, pero sí vamos a tener un repaso de los hechos que han marcado sin lugar a dudas, podemos decir en este caso la semana, pero además la historia y tenemos que hablar en este sentido de lo que fue un hecho histórico, un debate y una sanción histórica, media sanción en diputados de la ley que legaliza el aborto, la ley de interrupción Voluntarias del embarazo. Tuvo un fuerte debate que duró casi eh, unas 24 horas en la Cámara de Diputados de la Nación y finalmente, por un margen bastante acotado, esa ley resultó aprobada. Hubo festejos en Capital Federal, así en las puertas del Congreso de la Nación y también festejos en diferentes puntos del país y Viedma no fue la excepción. Compartimos lo que ocurrió. Luego de que se sancionara esta ley de interrupción legal del embarazo, la media sanción en la Cámara de Diputados quedará pendiente y queda pendiente la, el tratamiento y la aprobación también en el Senado para que se transforme en ley, pero sin lugar a dudas que se festejó aquí en Viedma y se hizo de esta manera. muchos nervios seguimos con muchos nervios me parece y bueno y muy felices no sé cuál es la palabra la verdad es como sí, es sensaciones muy raras que lo, lo esperábamos era nuestro deseo pero viste que hasta último momento no sabes quién se va a dar vuelta cómo van a votar Juegan con tus sentimientos y con las expectativas, pero bueno, estamos felices, felices. Sí, es un logro que por más que algunos y algunas eh, por cuestiones partidarias se lo quieran poner como propio, es una lucha del de movimiento feminista, de la ola feminista que no para de crecer acá en nuestro país y que ha logrado estas cosas. Sí, tal cual, creo que eso es lo que hay que aprender también, que es histórico y que es una construcción y que no es algo de, de, de estas semanas y bueno, y todo el debate que se generó. También es eso, es la construcción que, que se logró. Y la verdad que muchas contradicciones, eh, eh, los diputados con sus opiniones, la verdad que yo no podía creer, eh, no me sentía nada representada con, con muchos de los que estaban ahí como diciendo, nosotros también estamos a favor de la vida, y dice que ni somos nazi ni nada. Es ponerse en el lugar del otro, es algo que está sucediendo y que bueno, la verdad mucha felicidad cuando me tenía el resultado quería abrazar con el primero que tenía al lado y bueno, la verdad que es un derecho conquistado y a seguir. A seguir peleándola, luchándola. Fundamentalmente, lo que decimos es que a nivel político y social, este debate por la legalización, por el aborto legal, seguro y gratuito, está haciendo muchísimo por la educación sexual integral. Quizá mucho más de lo que hizo la política pública que se llevó adelante desde el 2006 al año 2015. Eh, lo que sí nos parece que, así, con la misma vehemencia y el, y, el, y, y el énfasis con lo que le estamos reclamando a los diputados y diputadas, bueno, y ahora a los senadores, que sancionen esta ley tenemos que exigirle al poder ejecutivo nacional y a, las, y a los ministerios de educación de las provincias la implementación plena de la ley porque como dice la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito la primera consigna es educación sexual para decidir. Cuando estamos en el, cuando llegamos a pensar en un aborto es porque llegamos tarde, desde la educación y desde la salud, en las que defendemos este proyecto que que, bueno, que acaba de tener media sanción decimos lo, no queremos que las mujeres aborten, lo que queremos es educación sexual para que los chicos y las chicas puedan decidir libremente qué proyecto de vida quieren elegir. Bueno, eh, tendremos que seguir, creo que esto no termina acá ni termina cuando pase el senado, porque la ley eh, primero es letra. Y después carnes, ¿no? Este, en las instituciones nos cuesta mucho hacer los cambios eh, y creo que se nos viene una gran revolución adentro, este, porque el, el facilitar los espacios, el convencer y el atender y el acompañar, eh, bueno, tiene que ser de todos los días y de la mano de todos y de todas. Y eso fue solo un resumen de lo que ocurrió en torno a este debate aquí en Viedma, porque tenemos que mencionar que hubo actividades durante el tratamiento de este tema en la Cámara de Diputados, aquí en Viedma, en Plaza San Martín, en el local de La Prida y Belgrano también, donde hubo un seguimiento en vivo de lo que ocurría en la Cámara Baja del de Congreso. Pero bueno, resumimos lo que fue la alegría de mujeres en Plaza San Martín luego de sancionada esta ley, por lo menos en la Cámara de Diputados de la Nación. Y tenemos que cambiar de tema, vamos a hablar de lo que ocurrió hoy aquí en Vietnam, hoy viernes 15 de junio, se cumplen 10 años del cobarde asesinato de Atahualpa Martínez Binayo, ocurrido un día como hoy del año 2008, no se sabe aún quiénes fueron los autores materiales ni intelectuales de este crimen y por eso se está reclamando como eh, desde hace 10 años y como el primer día justicia, no solo por ATA sino por tantos otros hechos que están impunes todavía en la provincia y además de reclamar justicia por Atahualpa se pide juicio político y justicia también para aquellos que eh, en sus, ocupando sus diferentes roles como fiscales, como jueces y hasta como policías Tuvieron que ver en que todavía haya impunidad en esta causa. Compartimos lo que decía esta mañana, ya casi mediodía, Julieta Vinaya, la mamá de Ata, cuando finalizó la marcha frente al Poder Judicial. Ver qué pasa el tiempo. Quizás nunca lleguemos a la verdad. Yo por lo menos quiero tener la esperanza que sí que quizás en este juicio sí, aunque más de uno diga, no vas a llegar a la verdad. Yo tengo la esperanza de que sí, que algo más tenemos que saber y que esto tiene que servir para un antes y un después. El lunes se reúne el Consejo de la Magistratura. Nosotros estamos esperando que de alguna manera se los pueda sancionar a estas personas que nosotros confiamos. No solamente confiamos en la fiscal. Daniela y el juez Carlos Reusi, Ricardo Falca, sino también yo confié en un abogado que fue abogado nuestro durante cinco años y que terminó diciendo que Atahualpa era importante, pero que Atahualpa no le daba de comer. Y que ese fue Diego Saquetti, que también tuvo que ver con la causa y con esta impunidad. Todo eso ha hecho que lleguemos hoy. A 10 años sin llegar a esta verdad, a la policía que tenía que hacer su trabajo y no lo hizo. Fueron toda esta serie de cosas que nosotros hoy estemos así. Y a pesar de eso, uno ha intentado una y mil veces respirar profundo y seguir. Eh, más de una vez he estado al límite, pero lo que me ha mantenido en pie ha sido la sonrisa de Ata. Y en esto de lo que él quería hacer, quería ser el médico, quería estar en la línea sur y decía, no, tiene que tener sentido mi vida, aunque sea para llegar a esta verdad. Y creo que, que vamos a llegar, no sé, quiero tener esa esperanza. Así que bueno, agradezco a cada uno de los familiares, a cada una de las personas que hoy está acá, a cada uno de los que dejó su casa calentita, su lugar. Y nos está acompañando y realmente agradecer a los medios que también se han hecho eco durante estos 10 años y los esperamos el día lunes a las 8 y media de la mañana y que nosotros para ellos somos los sin nadie, somos los invisibles como dice Galeano y que le vamos a mostrar una vez más al Poder Judicial, a los políticos, que los sin nadie estamos acá. Que los sin nadie también nos empezamos a visibilizar. Que los sin nadie tenemos derecho. Y que vamos a venir y que vamos a estar acá y vamos a gritar bien fuerte. Que queremos la verdad. Y que ellos nos tienen que contestar. El lunes a las ocho y media los vamos a esperar. Para que los sin nadie estemos acá y ellos nos escuchen. ¡Atahualpa! ¡Presente! La palabra y la fuerza de Julieta Vinaya, a pesar de su delicado estado de salud, no pudo en la mañana de hoy eh, acompañar la marcha, si bien caminó algún trayecto de la misma, mayormente lo hizo una, en un automóvil, esto a raíz de su estado de salud bastante delicado y deteriorado a lo largo de estos 10 años de lucha que aún mantiene, pero sin lugar a dudas, transmitió muchísima fuerza a quienes estábamos allí acompañando este reclamo de justicia y durante toda la marcha se fue contando, relatando lo que ha ocurrido en estos 10 años de lucha y de reclamo de justicia. Y en ese contexto es que se invitó a vecinas y a vecinos a participar el próximo lunes a las 8 y media de la mañana de lo que va a ser en el Poder Judicial de la provincia. La reunión del Consejo de la Magistratura. Un Consejo de la Magistratura que debe decidir si se le inicia o no juicio político a los actuales jueces Reusi y Zagari, Carlos Reusi y Daniela eh, Zagari, y si se aplica alguna sanción económica al exfiscal Ricardo Falca, ahora eh, jubilados. Ellos tres funcionarios fueron los que actuaron durante los primeros días luego del de crimen de Ata y consideramos que son los responsables de que hoy haya impunidad en esta causa. Así que, sin lugar a dudas, habrá que estar presente ese lunes, 8 y media de la mañana, frente a las puertas del Poder Judicial para que haya juicio político para los responsables de, la... de parte de lo que tiene que ver con la impunidad en esta causa. Llegamos a la primera parte, vamos a hacer un pequeño corte, luego vamos a seguir repasando algunos otros temas vinculados con lo que ocurrió en la semana de hoy. Un corte y volvemos en un ratito con más resaltador.